transitaba en el centro de la ciudad. Renegaba del aire acondicionado que no quiso funcionar. No había nada que no me hiciera enojar. La verdad que me quejaba hasta del tono que traía mi celular. El semáforo marcaba una luz roja y un chamaco brincó el cofre de mi troca. Sin zapatos y de vestimenta rota sonreí al trabajar y empecé a reflexionar. Mientras el niño limpiaba el parabrisas, un anciano de algunos 80 años decía: lleven la noticia. En sus manos el periódico traía. Yo sin hablar solamente lo escuchaba, la verdad no lo creía. En voz baja le pedí que se acercara. Pregunté por cada uno cuánto gana. Es un peso y tengo que venderlos todos en el transcurso del día para que no me despidan. Le propongo que se vaya a descansar. Se los compro, le pagué y le di propina y al chamaco por igual. El calor nunca dejó de presionar. A lo lejos un carrito de tres ruedas se veía circular. Un amigo vende bolis y paletas. No anda solo, lo acompañan sus muletas. A pesar de que le faltaba una pierna, alegre lo escuché silbar. De su casa es el pilar. De por sí ya tenía un nudo en la garganta y una niña con pintura en su carita tiró al aire tres naranjas. Con su número nadie se impresionaba. Fue muy clara cuando nos dijo: su ayuda la quiero para mi hermana. Con sus ojos apuntó hacia la banqueta donde estaba una pequeña muy enferma. La verdad es que no quiero que se muera por sus medicinas caras, aunque ella esté desahuciada. Casi a diario nos quejamos de la vida, cuando muchos van luchando por el mundo por una comida al día. Habrá quienes ni siquiera se imaginan. Dicen dónde y es cuestión de que se asomen a la vuelta de la esquina. ¿Les parece si enfrentamos el problema? Ayudemos con un granito de arena. Les propongo que cuando les toquen rojo, si se puede, lo analizan. Y nada más saber qué opinan.